Ahora pasamos a la zona fronteriza, donde también están en alerta ante el inminente paso de Fiona por el territorio nacional, por lo que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, así como los distintos cuerpos de seguridad del Estado, están en sesión permanente. Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, nos cuenta más en la siguiente historia. Todas las sesiones que tenemos que tomar ante un evento como este. La reunión es encabezada por la gobernadora de la provincia, Rosalba Milagros Peña, el director provincial de la Defensa Civil, Luciano Domínguez. Y estamos justamente evaluando las estrategias que vamos a utilizar con los albergues, con la parte de la alimentación que tenemos que suplir a las personas que van a estar en los albergues, todos los vehículos que tenemos que utilizar, a través de INAPA, el agua que tenemos que suplir, en todo. En todas las instituciones alguien tiene una responsabilidad y es justamente lo que desde hoy vamos a comenzar ya para prevenir, primero prevenir, luego utilizaríamos las estrategias que hemos analizado en caso o durante el evento y después del evento. Estos organismos se mantienen en alerta ante las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como también deslizamiento de tierra e inundaciones de sectores más vulnerables de la provincia. Dajabón se encuentra junto a las 10 provincias que el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta verde este sábado. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.